4-2-3-1 o 4-3-3 ofensivo. A mí me funciona bien el 4-3-3 contención, lo hemos visto en el Madrid, en el Inter, en el Chelsea. En algunos equipos me está funcionando mejor que en otros, pero... Puedes negociar ahora y tenerlo ya para ti. Ya, pero yo creo que ahora mismo es mejor invertir el dinero en otros fichajes. En otras zonas. Vamos a entrar aquí a la red global de traspasos. Vamos a ir viendo esto. Lo de vender a Aubameyang, de momento, pues no. De momento, la verdad es que no me lo planteo. Vamos a ir por partes. Clase mundial, 32. Clase mundial, 32. Joder. Y aquí con un año de contrato. Vamos a mirar aquí jugadores con calidad de titular. De hecho, creo que yo lo tenía siempre al revés. Ya se va a quedar así. Vamos a poner aquí calidad de titular, jugadores que acaben contrato. Por favor, puedo dejar de equivocarme. Gracias. Y por último aquí los jugadores prometedores. Aquí hasta 23 años. Y por debajo los jugadores que acaban contrato y que tienen menos de... bueno, 22 o menos. Que son jugadores que se pueden fichar en el mercado de invierno. Que algún día, en este juego, se podrán fichar jugadores que acaban contrato en el mercado de invierno. De momento solo se puede con otros. No pongas la exclamación. Pon Discord solo. Sin exclamación y te sale el... Sí que tengo. Pon sin la exclamación y te sale. Podría fichar a Sully, así tenéis uno de 5 ya. Vamos a ver. Dinero creo que hay. Sí, y por necesidad de plantilla, realmente un defensa central, pues sí, la verdad es que sí podríamos ir a por Sule. Sí. Podríamos ir a por Sule ya. Estaba aquí mirando. Vale, sí, ojeadores, es lo que quería hacer. Mira, tenemos uno, vamos a mandar uno solo. Lo mandamos aquí a Inglaterra. Uno solo. Con uno solo tenemos. O vamos a tener bastantes jugadores. Ahora mismo ya hay unos cuantos aquí en el filial. Tenemos a Fran Bustos, Hugo Ponce, Tom Simons, Yutaka Kato y Alastair Hamilton. Bueno, estos dos de potencial van bastante flojos. Los podría echar ya, bueno, los voy a dejar de momento, pero los podría echar. Voy a ver el plan de desarrollo de estos jugadores, a ver qué están entrenando o qué podrían hacer. Mira, pues tú súbete el rendimiento defensivo, que te veo bastante flojo. ¿Qué más? Hugo Ponce, medio derecho diestro. Voy a intentar cambiarlo a extremo izquierdo. A ver si conseguimos ahí hacerle el cambio. 3 semanitas. Extremo izquierdo, zurdo. Vamos a intentar cambiarte a la otra banda. Extremo derecho, por favor. 14 semanas, ¿eh? Es bastante tiempo. Este otro también, extremo izquierdo, zurdo. Yutaka Kato. El japonés. ¿Cuánto tarda el japonés? 6 semanas. Y por último, delantero centro. Que le vamos a entrenar la pierna mala. Vale, ahora mismo no hay más jugadores en el filial. Así que, listo. ¿Lo vas a hacer o no? Sería un sueño poder ver aquí, al equipo de mis sueños levantar la orejona. A ver, Es complicado. Complicado, quizá un reto más sencillo. Es que hacer una temporada o dos temporadas completas con el Valencia, no sé. La Navidad de la cantera desde el principio no vale para nada, porque son malísimos y con una nacionalidad en blanco. Ah, la novedad. A mí lo de la Navidad me había extrañado un poco, no sé a qué te referías. Vale, sí, la novedad. Sí, la novedad está en la cantera, que bueno, te aparecen varios jugadores. Como mucho se puede salvar uno. Por las experiencias que hemos tenido antes. Estos dos tienen más de 90 de potencial los dos. Vamos a ver por dónde avanzan. Porque después puede que ese potencial vaya a menos. Vale, hemos mirado planes de desarrollo, renovaciones de contrato, el filial, jugadores transferibles y cedibles. Creo que es momento de irnos al mercado y de intentar hacer nuestro primer fichaje. Ese primer fichaje, que va a ser, yo creo, para el centro de la defensa. Y pues vamos a ver, Niklas Süle o Kalidou Koulibaly. Las dos opciones están ahí. 57,5, 76,5. Creo que por dinero ahora mismo no nos llega para fichar a Koulibaly.
Sócrates, véndelo. Sí, 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 transferible está. Hay que esperar. Ficha Juan Camilo Hernández de Getafe. Es buenísimo y joven. No es fichable. No es fichable todavía. Porque está cedido en el Getafe. Tampoco lo voy a fichar. Porque ahora mismo tenemos 4 fichajes, digamos, obligados para hacer en esta serie. Que son Sule, Koulibaly, Mason Mount y Aaron Wan-Bissaka. A partir de ahí, cuando ya tenga esos 4 fichados, veremos lo demás. La cláusula de esa reventa, pues va a ser que no. Va a ser que no. Y vamos a ver si el Bayern baja, porque me están pidiendo. Uf. Madre mía, qué sablazo nos quiere pegar aquí con Sule, chaval. 70. 91, que no baja, tío. Que no baja, tío. 75. Se lo va a pensar. ¿Qué opinas sobre Valencia y su directiva? Yo opino que ojalá se mueran todos. Lo del Valencia es un desastre, ¿no? Vender a Condovia ahora, en medio de la competición, después de todo lo que han hecho ya este verano, es como que están deshaciéndose de todo para vender el club, creo yo. Yo creo que se están deshaciendo de todo para vender el club, sinceramente. Tienes que vender jugadores importantes para esos fichajes. A ver, vamos a entrar un momento a ver la lista de traspasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores transferibles y 4 cedibles. Creo que algo vamos a poder sacar de dinero. Creo yo. 70 millones y 1 euro y aceptan. Bueno, de momento vamos a dejar que se lo piense. Y si no, vamos a hacerlo del euro. Vale, si vemos que no aceptan o que tengo que volver a negociar, ofrecemos 70 millones y 1 euro. Bueno, tema entrenamientos. Os pregunto a vosotros que estáis ahora mismo en directo. Esto a lo mejor es ir haciéndolo. ¿Queréis que lo haga en directo? ¿Lo voy haciendo fuera de cámaras? ¿Hago al menos este primero, que son entrenamientos que se repiten mucho? ¿Cómo hacemos? Os veo a vosotros en el chat, vosotros decidís. Yo hago lo que me digáis. Yo por mí haría al menos los 3 primeros días, que son los entrenamientos que más se repiten. Los hacemos en rango A. Y a partir de ahí vamos simulando. Y yo fuera de cámaras, pues voy haciendo lo que puedo. Voy haciendo lo que puedo. Por ejemplo, si hoy lo dejamos. Se lo dejamos a día 10 de agosto. Pues a lo mejor puedo avanzar yo hasta el 15 de agosto y voy haciendo ahí varios entrenamientos, ¿no? Hazlo fuera de cámaras, dice Parras, en directo. Más opiniones, por favor. Los que no opináis es que os da igual. Si os da igual, decid que os da igual. Prefiero que digáis que os da igual a que no digáis nada. En directo. Vamos a hacerlos en directo, al menos los primeros. Yo juego los modo carrera sin entrenar y tampoco hay tanta diferencia. Tampoco te cuesta nada. ¿Qué vas a tardar? ¿Media hora, una hora en hacer todos los entrenamientos? ¿Cuánto puedes tardar? ¿Una hora puedes tardar en hacer todos los entrenamientos? Y haciéndolos, pues los jugadores van a tener más soltura, ¿no? ¿Que no se nota? Pues no lo sé, no sé si se... Yo creo que sí que se nota. Aunque no lo parezca. Hostias. Me lo ha entrado de tomas, chaval. Vámonos ahí, David Luiz como delantero. Mejor como que como defensa. Madre mía, cómo lo aguanta Tomás, ¿eh? Ponen a Tomás a defender porque es el jugador que mejor defiende del equipo. Hace los centrales. Cosa que tampoco nos debería extrañar demasiado. Se me fue esa, pero bueno, ya lo tenemos en rango A, tampoco. Voy a hacer esta sesión de hoy, ¿vale? Que es la primera. Son entrenamientos que, como digo, se repiten bastante. Y listo.
Y ya lo demás lo iré haciendo yo fuera de cámaras. Jugadas defensivas. Vamos a verlas. ¿Qué hay que hacer? Hay que robarla, ¿no? No sé. Vale, sí, ha contado como que se lo ha quitado. Pensaba que iba a contar falta. Vale. ¿Has cometido falta? No, no he cometido falta. Joder, ¿cuánto me ha quitado, tío? No sé cuánto punto me ha quitado por la falta, tío. Pero creo que no había sido, ¿eh? A mí no me ha parecido falta eso. Fuera de juego. Se fuera de juego, tío. Pero bueno. Ojo, si llego yo, ¿me cuenta? Sí. Pues nada, pues hemos tenido suerte, he quedado al palo. Y el rebote me ha valido para puntuar. ¿Está lloviendo? Pues ha empezado a llover. Hostia, pero ha empezado a llover. Ojo la que está cayendo. Ojo la que está cayendo. Hace apenas una hora estaba yo entrenando, ¿eh? Hace apenas una hora estaba yo entrenando en la calle. Y ahora está cayendo una terrible. Está cayendo una terrible. Bueno, ese entrenamiento. Vale, este sé cuál es. Este es facilito. Estamos aquí haciendo el rondo. Simplemente hay que ir pasándola dentro del círculo hasta que llegue un punto en el que nos pida tirar. Ojo, estaba a punto de tirar. Vale. Ah, y ahora con un jugador defendiendo. No hay que preocuparse demasiado. Veis que es bastante sencillo. Son jugadores de primer nivel estos. No van a fallar en esos pases. Soy muy malo en los entrenamientos. Y tardé media hora en uno y me cansé y ya nunca más he hecho. Oye, a ver, hay algunos que son difíciles, ¿eh? Hay algunos que son difíciles. De hecho, yo no los tengo todos en rango A. En ningún modo carrera. Pero bueno, hay otros que sí que se pueden hacer realmente. Estos tres, por ejemplo, son muy fáciles de hacer en rango A. Por cierto, no me habéis visto mi nuevo traje. Vengo trajeado de rojo. De rojo de Arsenal. Vengo preparado para la ocasión. Pues hemos hecho ese entrenamiento. Vale, no hemos mirado el tema táctico. Sabía que me faltaba algo. Yo sabía que nos faltaba algo. Claro, el tema táctico no lo hemos tocado. Me gustaría. Me gustaría saber cuáles tengo en el Madrid, tío, no lo recuerdo. Bueno, en Madrid, ya sé yo qué tácticas tengo en mis otros equipos. ¿Alguien las recuerda? Sé que teníamos presión fuerte y rearme rápido, si no me equivoco. Pero ahora bien, ¿cómo teníamos ajustado el tema anchura, jugadores en área, profundidad? Todo esto, ¿cómo lo teníamos, tío? Si escucháis la lluvia... No tengo todavía el poder de controlar la climatología. Todavía no tengo ese poder. Y tampoco. Es que me está sonando aquí en la ventana a mí. Es que no puedo. No puedo silenciar mi ventana. ¿Vale? No puedo silenciar la lluvia. A ver, faltas. ¿Tenemos lanzadores de faltas o qué? Creo que el lanzador de faltas era William. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que el lanzador de faltas era William. No tenemos buenos lanzadores de falta. No tenemos buenos lanzadores de falta. Pepe tiene 79 de precisión. Voy a ponerla a él, pero no tenemos buenos lanzadores. Falta lejana, que sea saca, por ejemplo. En penaltis, Pepe 85. Pues... que Pepe tira los penaltis. Corner izquierdo, a mí me gusta que sea un diestro el que saque esta. Pero tampoco veo yo. Es que no veo grandes centradores, Que la ponga Ozil. Vale, y ahora vamos a entrar un momento aquí a la plantilla, porque Ozil habrá que adelantarle la posición. Voy a poner a Thomas Partey aquí como interior izquierdo un poco. A Ozil lo adelantamos y lo ponemos como media punta. Y ahora a partir de aquí, tema táctico. Pues... vamos a poner a los laterales en el tipo de carrera avance. Vale, que no se metan para adentro, porque Aubameyang y Pepe tengo intención de que se metan para adentro de ellos, entonces que dejen el carril libre para los laterales. Al medio centro defensivo no le toco las tácticas.
Thomas Partey. Ataque equilibrado. Vamos a poner que espera el rechace, porque yo creo que Thomas tiene un gran disparo de larga distancia. Entonces vamos a ponerle que espera el rechace y que conserve la posición Thomas Partey, al menos de primeras. Oh, no. Toma, libertad para ti. Si eres el mejor del medio, libertad para ti. Después me suelto Ozil. Hombre, pues Ozil quizá da... Que baje. Ozil. Yo sé que te va a costar, pero baja a defender. Yo sé que te va a costar, Mesut, pero baja. Espera al rechace y libertad de movimientos. Aubameyang, queda arriba. Aubameyang es el jugador diferencial arriba, aunque juegue de extremo. Aubameyang tiene que quedarse arriba. Libertad de movimientos y desmarques para él. Y, por supuesto, que entra el remate. Pepe, te va a tocar bajar a ti. Te va a tocar bajar a ti. Lo que no va a bajar a Aubameyang. Le voy a dar libertad de movimientos a Nicolás Pepe. Que se desmarque y también que entre al remate. Y por último, la cassette. Muévete por donde quieras, creo que es un jugador que puede tirarse a una banda sin ningún problema. Que se desmarque, necesitamos jugadores que se desmarquen y oscila ahí desde la media punta, que filtre los pases. Y que se quede arriba. La cassette arriba junto con Pierre-Emerick Aubameyang. Habrá algunos partidos que cambiamos esas tácticas, pero así de primeras van a ser así. Vende la cassette que saca 50 millones y colocas agua de DC, que es donde mejor funciona. Poco a poco, tenemos 11 jugadores transferibles. Vamos a ver lo que vamos vendiendo, lo que va pasando en el mercado. Pero ya de primeras hemos hecho aquí la táctica. Hemos hecho ya el primer entrenamiento. Y es momento, por fin, de avanzar. No sin antes, espérate, calendario semanal. Esto ya es casi lo último que vamos a mirar. Entreno, solo entrenamiento. Semanas de solo entrenamiento. Entrenamiento diario. Y ahora sí, si no me equivoco, podemos avanzar nuestro primer día en el modo carrera. Llevamos casi una hora y ahora es cuando vamos a avanzar nuestro primer día. Y todavía podría hacer más cosas, sin avanzar. Pero vamos a ir avanzando ya un poquito. Por Ozil transferible. Vamos a darle la oportunidad a Ozil, tío. Ozil es un jugador que me encantaba en el Madrid. Vamos a confiar en Ozil. Aunque en la vida real no haya sido inscrito. Vale, bueno, ahora viene aquí la charlita de todos los jugadores que he puesto transferibles. Bueno, para no calentarme mucho, contesto a la del medio, que es una neutro, más o menos, ¿no? Es una respuesta neutra. Y pasando. Va petadísimo esto, ¿eh? Creo que ha dejado de llover. O al menos ya no suena la lluvia. Si no ha dejado de llover, al menos... ha bajado la intensidad de esa lluvia. Anda, Aubameyang, muy buenas, me gustaría darte la bienvenida al Arsenal de parte de todo el equipo. Qué ganas de conseguir logros, Pierre-Emerick. Pierre-Emerick, vamos a hacer cosas grandes aquí, ¿eh? Ozil solo tiene una pierna. Bueno, para eso vamos a entrenarle la pierna mala. Para eso vamos a entrenar su pierna mala. Bien, vamos a entrar al segundo día de entrenamiento. Interceptor, consigue los trofeos, pases al objetivo. Voy a hacer esta sesión, ¿vale? Voy a hacer esta sesión. Y la tercera, según los entrenamientos que vea, la hago también, ¿no? Entrada agresiva, vale, está la de los pases. Joder, me salió del círculo, tío. Joder, tío, en serio. Me he vuelto a salir del círculo. Es que voy a irme demasiado rápido. Vale. ¡No, no entres! No sé quién está tocando la puerta. Pero no es momento de entrar. Estoy en directo. Tengo un cartel puesto en la puerta para que no entren. No sé por qué pega en la puerta. Creo que el cartel indica claramente que no deben entrar. Vale, Gabriel intercepta aquí. No, Ozil. Tío, ¿en serio por salirme del círculo de mierda al final? Fiasco. Vale. Se me acaba el tiempo, no voy a hacerlo en rango A, ¿eh? No llega eso, ¿no? Ah, vale, se me acaba el tiempo, vale, el tiempo es de cada jugador. Pensaba que era un tiempo general. Vale, si el tiempo de cada jugador sí voy a poder terminar. ¿Vale? Ojo ahí, Luis, interceptando. Interceptando, mejor dicho. Interceptando, tío. No interceccionando. Vamos a contar esta de aquí. Vale, venga, siguiente.
Siguiente, tío. Me he tirado ahí a lo loco, pero no, no. Por favor, es el tiempo cumplido. ¿Podemos ir a la siguiente? Gracias. Ozil con un ojo mira la portería y con el otro al córner. Pues sí. Busca un portero suplente. Vamos a esperar a ver si vendemos a Ronaldo y al otro. ¿Soy ambulancia o policía? Sí, vienen a buscarme. No, no lo voy a decir muy alto, a ver si va a haber alguno que se lo crea. A ver. Vale, me la llevo. Ahí está Tomás aguantando bien. No sé quién me está defendiendo. Bueno, que me esté defendiendo, no está defendiéndome demasiado bien. Porque Tomás no es el mejor regateador del mundo. Si te la lío con Pepe, pues claro, tiene sentido. Juega muy rápido, extremo, veloz, regateador. Es Kolasinac que está defendiendo. Pues mira, Kolasinac me estaba riendo de él y me la ha quitado. Se la ha quitado a Pepe, porque Tomás puede meter cuerpo bastante mejor que Pepe, evidentemente. Y vamos a ver ahora con Ceballos. Porque todavía no tengo el rango A, como la pierda, la liamos. Vale, ahora sí tengo el rango A. Vamos, no, para ti. Para ti el balón. Tenéis que ponerle tranca a la puerta. Pues sí, ¿eh? A este paso. Pases al objetivo. Vale, ese entrenamiento sabemos cuál es. Es un entrenamiento, a priori, sencillo. A priori. Ozil, hijo. Que no había dado el pase ahí. Tomás, está feo eso de aguantarla ahí. Está feo. Está feo, Tomás. Es que estos... Es que hay veces que parece que hacen movimientos fijos y hay otras veces en las que... No sé, es un poco raro, tío, el movimiento de los jugadores aquí. Bueno, pues ya está. Vemos los resultados, los tres en rango A. Y esto va a servirnos para que la soltura suba más. Que si lo simulásemos normal. Vale, tenemos un partido contra el Sporting. No sé si vamos a llegar al partido del Sporting. Antes de que contesten lo de Niklas Süle, tenemos tres mensajes. Oferta de traspaso por Saliba. 11 jugadores transferibles, 4 cedibles, 15 jugadores en lista en total. Y me mandan una oferta por William Saliba. No. No. Se quiere llevar a Callum Chambers, el Montpellier. Y por Niklas Süle pide el Bayern 91 millones de euros. La lleva clara, clarísima la lleva el Bayern. Bueno, 10 millones vamos a poner aquí por Callum Chambers. 8 y medio de mínimo, yo creo que pueden pagarlo. Y lo de William Saliba es que no está en venta. No está en venta. Vale, y ahora el tema Süle. Tema Süle. Me ha dicho Jerry Tess que ofrezca 70 millones y un euro. Voy a ofrecer 70. Si sigue pidiendo 91, subiré 70 millones y un euro. Y veremos qué pasa. Uy, no sabía. De Dark Ghost, ¿qué tal? Parece que va a ser ya el directo. ¿70? Bueno. ¡Ojo! 70 millones y un euro y sube a 83. ¡Ojo! 70 millones y un euro, segundo intento. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Uy, cómo baja! ¡Uy, cómo baja! No, no, Yaman no iba a bajar. Yaman no iba a bajar, pero he bajado de 91 a 77, metiendo un euro más en la operación. Vale, bueno, está bien saber esto del euro. No te sirve exactamente para llevarte al jugador por un euro, pero vale, vale, es un avance, ¿eh? Es un avance. Vale, pues 77. Yo creo que de los 75 no vamos a bajar, ¿eh? Sube de un euro a uno. Vale. Vale, vale, vale. Probamos eso. Probamos eso de subir de 70 millones a 70 millones y un euro. De ahí a 70 millones y 2 euros. vamos a ir probando eso, a ver qué tal. 73 máximo. Es que... Creo que nos van a hacer falta 75. 70.
La táctica del euro. Bueno, que ahora me baja 79 directamente. ¡Ojo! 70 millones y un euro. 78. 70 millones y 2 euros. 78, vale, parece que de 78 va a estar difícil que baje. Voy a ofrecer 75. Vale. Yo creo que por menos de 75 era muy difícil, ¿eh? Yo creo que era muy, muy difícil. Pues 75 millones Niklas Süle. No es un fichaje barato, pero es un fichaje que necesitamos y que además es una de las cláusulas. Era 73. No sé si hasta 73 había bajado. No sé yo, yo voy a guardar la partida, ¿vale? No vamos a quedar en 75. De los 91 que estaban pidiendo, pues hombre, hemos bajado algo. Me sigue pareciendo un poco caro, pero bueno. Niklas Süle, 57,5 es el valor. Vale, muchas gracias, de Dark Ghost. Ahí atentísimo. Ficha un Pomecano si no consigues a Süle. A ver. Nos estamos perdiendo. El objetivo de la serie, además de hacer un modo carrera con el Arsenal, es fichar a cuatro jugadores. Esos jugadores son Süle, Koulibaly, Mason Mount y Aaron Wan-Bissaka. Entonces, si no ficho a Süle, no existe la opción no ficho a Süle. Es que no existe la opción no ficho a Süle. ¿Por qué los pelados tienen la misma remera? Otro bug. Es que este me parece un bug nuevo. Este bug no lo conozco. Este de que salgan con la equipación. Siempre estaban calvos, pero ahora salen todos con la equipación esa. Eso es nuevo. Creo. A ver, vamos a probar esto de las cláusulas. Vale, efectivamente, hemos vuelto a las cláusulas del año pasado. Pero las cláusulas que ya teníamos en la nueva carrera en el Madrid, el Chelsea o el Inter, ya están puestas. Ya están puestas esas cláusulas. Pero hemos vuelto a las cláusulas del año pasado. Y eso quiere decir que no podemos poner aquí una cláusula de 900 millones a Süle, como estábamos haciendo hace apenas unos días. Tema sueldo, le voy a poner 80, ¿no? 80 va bien, ¿no? Un poquito menos que en el Bayern. Viene Arsenal, un equipo de un nivel inferior. Vale, me acepta. Puede ir incluso con menos. Niklas Süle fichado. Y como siempre, con el misterio de su valor. Subirá. Bajará. Bueno, pero ¿qué han hecho? Leí algo yo de que habían tocado. Me pareció leer en la actualización. Un segundo. Pitch Notes. Las Pitch Notes de FIFA 21. Dejadme un segundo que lo mire. 30 de septiembre. No tenemos. Joder. Actualización, la actualización es de ayer, ¿verdad? Actualización, FIFA 21, 3 de noviembre. A ver. No voy a encontrar nada. Decían algo de que habían tocado los valores de los jugadores. Creo que es esto de aquí. FIFA Ultimate Team, vale, Fútbol Volta. No, modo carrera. Modo carrera, por favor. ¿Esto de cuándo es, tío? La 1.06, sí, esto es de ayer. Pero ¿dónde está la segunda carrera, tío? Si yo vi que había un apartado de modo carrera. Fútbol Volta. Era antes de Volta, creo. A ver, aquí, modo carrera. Se agregó la capacidad de seleccionar un jugador para un ejercicio de entrenamiento cuando ya estaban seleccionados para un ejercicio de entrenamiento. Al hacerlo aparecerá una ventana emergente de confirmación. Vale, esto creo que es para cuando tienes. Cuando estás cambiando la primera sesión de entrenamiento y quieres poner un jugador que está en la tercera, que directamente te deje cambiarlo desde la primera. Creo que es para eso. Interfaz de usuario de entrenamiento ajustada para enfatizar las posibles ganancias de nitidez cuando corresponda. Bueno, eso no sé qué es. Hizo que las reglas de programación sean más fáciles de ver en la pantalla de programación. Eso no me interesa. Vale. Vamos a ver, a ver. No, lo que vi es que el valor del jugador a veces podría exceder en gran medida la cláusula de liberación de un jugador. Parece que van a quitar lo típico que aprovechábamos el año pasado, que a lo mejor había un jugador de 50 millones de valor y que tenía 15 millones de cláusula.
Pues creo que es eso lo que de alguna forma lo han arreglado. No sé si eso es bueno o no. Y después, no sé qué han cambiado, tío. También han quitado que los jugadores con alta valoración se retiraban antes de lo previsto. Bueno. Estoy mirando un momento. Pues la verdad es que no. Pensaba yo que ponía aquí algo de lo de los jugadores estos que cambiaban la valoración, pero no. Bueno, pues ya está. Pues nada. Pues nada, pues Sule ha aparecido con casi 20 millones más de valor. No, casi 20 no, se tenía 57,5. No, ha aparecido con 21 millones más de valor. Creo que no podemos mirar el potencial de Sule por la edad que tiene. Pero vamos, que su potencial ha subido. Ha debido subir un par de puntos de media, por lo menos. Vale, pues Niklas Sule fichado, lo vamos a meter ya en el 11. Aquí en el lugar de Gabriel. Vale, gran fichaje, yo creo, de Niklas Sule, sin duda. Sin duda me parece un grandísimo fichaje, una grandísima incorporación. Voy a cambiar el banquillo para poner aquí. Sí, bueno, para poner a Martinelli en lugar de Nketiah. Vale, fichado Niklas Sule, nos hemos dejado una buena pasta, pero el jugador ha salido bastante bien. Y ahora, pues estoy sin dinero, ahora tenemos que esperar a ver qué pasa. Tema entrenamiento, tercer día, tercera sesión de entrenamiento. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, simulación rápida. Paso a hacer más entrenamientos ahora en directo. Vale. Cuarto día de julio es de descanso antes de enfrentarnos al Sporting, en el que será el primer partido de la pretemporada.